día, un gran día. Pero voy a hacer un poquito, una corta historia. Hace unos pocos meses, allá en abril, enfrente de aquí, en la ollita de Central, estábamos inaugurando nuestro año 25. Donde, bueno, como siempre, me tocó decir las palabras. Y entre esas palabras, yo dije que uno de nuestros sueños en ese ir por más, como lo que ya nos copia Juanjo y me encanta y lo celebro, dije, vamos por una sala multisensorial. Y les voy a contar un secreto que nadie lo sabe. Cuando yo bajé y el señor que está enfrente mío, el actual intendente municipal, me abrazó y me dijo, yo estoy con ustedes y la sala multisensorial va a ser un hecho. Hoy, a pocos meses, al corto tiempo, fui a su municipalidad, me recibió como siempre, siempre me recibe y eso que siempre le pido. Y nos sentamos y nos pusimos a armar lo que hoy es una realidad. Pero lo que yo quiero realmente es destacar este don y este ser humano que tiene esta administración actual. Muchas veces, a veces, se trata de repartir, regalar, para tal vez sumar adeptos o sumar gente a un ideal que es el partido político. Yo creo que este, principalmente este intendente, no piensa así, porque realmente él piensa en el futuro de la comunidad, en la salud, en esos temas fundamentales que a veces la política la usa de speech político, pero no es una realidad. Él no escatimó en poner, en decir, ¿cuánto es Tati? Nosotros damos el puntal, nosotros ponemos la mayor cantidad de dinero. Eso para mí es invaluable, yo creo que para la comunidad entera es invaluable, porque saben ustedes que no solamente la va a usar los cientos y pico de pacientes que hay en la institución, sino que también lo va a usar la fundación y también, como siempre hacemos todo, va a estar al servicio del Hospital Suchón, va a estar al servicio de todos los que la necesiten. Así que yo, sinceramente, para arrancar, porque aquí no termino, hoy voy a ser larga, chicos, aguántenme. Para arrancar, yo pido un fuerte aplauso para nuestro intendente. Bueno, pero como saben, o como el SEDA aprendió en estos 25 años, nada se puede hacer juntos o solamente con poca gente. Entonces, vino una señorita de la escuela técnica, una señorita que creo que está por acá, que no la voy a nombrar para que no le dé vergüenza, y dijo, queremos hacer algo para el SED. Y ahí entonces se sumaron a este maravilloso proyecto. Un maravilloso grupo de jóvenes, jóvenes que a veces creemos que pierden el tiempo drogándose, o que pierden el tiempo en la plaza, o que pierden el tiempo bebiendo. Un grupo de jóvenes maravillosos que se pusieron en la espalda parte, la construcción de parte de esta sala multisensorial. Yo quiero que ese maravilloso grupo de la Escuela Técnica número 631 se ponga de pie, se paren en sus lugares, sin vergüenza, estamos en familia, arriba, y le demos un gran aplauso. Bien, pero además, y es lo que a mí más me emociona, yo les reconozco que los años me pasan, recién ya se me cayeron lágrimas porque vi llegar a mis nietos, y es como que estoy viejita. Pero quiero compartir con los que no pudieron ver los videos que este proceso de construcción de esta sala multisensorial, ¿saben qué? Como yo lo llamo, fue un proceso multigeneracional. Multigeneracional porque estaba un señor que es eje en nuestra institución, que es el señor Clicerio Cola, el blanquito como le decimos nosotros, con un grupo de jóvenes maravillosos de la Escuela Técnica,
con todos nuestros profesionales, porque vi pintar hasta el profe de educación física, las kines, todos. Todos fueron parte de esta sala multisensorial. Así que esto nos genera un gran compromiso. Un agradecimiento, siempre la gratitud para todos. Y les digo, y asumimos otro compromiso más, el SET, que no nos asusta, nunca nos asustó los compromisos, nunca nos asustó los desafíos. A partir de hoy, esa sala multisensorial va a ser utilizada, explotada desde el sentido de que se va a recontrausar en pro y en el bienestar de todas y todos las personas que así lo necesitan. Así que quédense tranquilos que la sala va a estar al servicio de todos.